¿Qué tal? Soy Nelson Cañarrera y ahora soy en el Colegio Santa Rosa de Sullana, donde este viernes 16 habrá una exposición muy interesante de arte a la que todo el mundo está invitado. Y para eso voy a conversar con algunos de los 10 escultores o 10 artistas plásticos que van a estar en esa exposición. Y ellos son, preséntenos. Pedro Saavedra. José Vargas. José Vargas. Armando Mendoza. Armando Mendoza. Vladimir Navarro. Vladimir Navarro. Gracias, muchachos, por acompañarme hoy día. Cuéntame un poquito cómo se hizo ocurrencia en esa exposición. Bueno, estábamos en un evento cultural que nos reunimos varios de los aquí presentes, también somos pintores, somos artistas, somos profesores de arte, y dijimos simplemente vamos a hacer algo juntos, un proyecto juntos, y se acercaba la dirección de Sullana y dijimos, ahí está, es la oportunidad para hacer algo así. Contamos con el apoyo de Galería Santa Rosa también. Y bueno, aquí estamos. La idea es que el grupo permanezca unido porque queremos hacer actividades culturales y bastante bien. ¿Quién cuenta que vamos a encontrar en esta exposición? Bueno, aparte de las pinturas, vamos a tener algo de escultura, relieves, algo para las culturas y también hay escultores, ya que se usa un poco acá en la arena de la escultura. Pero hay propuestas variadas, hay grabado, como de relieve histórico, pintura en diferentes técnicas. Eso es lo que queríamos realmente. ¿Vamos a ver una sola corriente, una sola propuesta? ¿Cuántas propuestas? Hay diferentes técnicas y diferentes propuestas. Bueno, la temática es libre, así que es muy variada. Y la verdad que estoy muy contento porque los muchachos están proponiendo cosas muy interesantísimas. Y uno cuando está rodeado de gente con varias cosas, pues se esfuerza mucho para estar a la altura. ¿Quién me cuenta de su llena culturista? También lo vamos a ver en la procesión. Ah, por supuesto. Que también el arquitecto Lucho Reina va a presentar planimetría, ¿no? Proyectos de Sullana futurista, ¿no? Son planos unidimensionales, pero la idea es que la gente observe cómo Sullana puede desarrollarse en el futuro. ¿Y qué hay respecto al mismo que es de Sullana? Son los símbolos provinciales. Claro, la institución y la Galería Santa Rosa van a rendir homenaje a las autoras de la letra y la música del himno de Sullana, así como a la autora de El Escudo. Por supuesto que vamos a tener como marco a la talentosa Laura Bulto, la soprano de Sullana, y también nos va a acompañar Chris Vandernock, ¿no? Que es un aliado de nosotros los pintores. Pues ahora, y esta es su primera actividad, dicen que quieren hacer más actividades. ¿Cuáles serán las siguientes actividades? ¿Ya lo han pensado? Sí, mira, hace tiempo varios de los que estamos aquí formamos un grupo, nos reunimos en la casa de amigos, invitamos a artistas intelectuales y se debatía, se hacían conversatorios sobre temas de interés social, cultural. Entonces de ahí salieron personas que ahora están destacando en el campo del arte y la cultura. Ahora nosotros queremos continuar ese proyecto, retomarlo, invitar a gente que sepa mucho de arte, de cultura, de diferentes temas, para que la gente empiece a familiarizarse con el tema de la cultura, y queremos en el futuro que esto se descentralice. Y me contaban que Sullana, como propuesta artística, pictórica, artística en general, cultural, tiene mucho potencial, ¿cierto? Por supuesto, muchos de los mejores artistas de la región son sullaneros. Dicho sea de paso, por esta parte. Yo estaba muy contento por eso. Qué bueno. Entonces, hay que hacer la invitación a que la gente venga a este viernes. A ver, ¿dónde, cuándo, qué hora va a ser? ¿Cómo es el tema de la entrada? El día viernes, entonces tenemos este encuentro artístico, están todos y cada uno de ustedes invitados. Repetimos, aquí van a haber esculturas, grabados, pinturas y toda clase de planimetría también futurista acerca de lo que es Sullana. Tenemos música, tendremos también el homenaje a estas personas que son símbolos de nuestra provincia, y agradeceremos mucho que cuenten con nosotros en este espacio cultural que tenemos muy bonito y preparado para ustedes. Y a mí, siete y media de la noche, aquí en la Galería Santa Rosa. Y a mí no me queda más que decirles que vengan, ya saben, el Colegio Santa Rosa está en la cuadra de Champaña, en toda la parte del barrio sur, en el barrio sur de la Abuela Santa Rosa, así que inclusive en este tiempo. No tengo nada más que decirles, que siempre que hay arte, ahí vamos a estar. Gracias, Ernesto. Gracias a ustedes.